Academia de Inglés Teacher Carmen. Además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Bye bye. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Rejuntados con vuestro fotógrafo favorito, Nico. ¿Qué tal, Nico? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, César. Aquí estamos un día más con... Hoy es un programa muy deportivo. Muy deportivo, ¿por qué, Nico? Porque tenemos el Ceuta y tenemos la selección sub-19, que ya está en nuestra ciudad desde la una y algo que han llegado a nuestra ciudad. Bueno, tenemos comenzamos. Un Rejuntado de fútbol al cuadrado. Eso es. Esta foto está hecha a las 7:30 de la mañana de ayer. El Ceuta viajó a tierra sevillana, a Cabecense, y tuve la suerte de irme con ellos. Arrancaron un puntito allí en el estadio de Cabecense. Digo, un puntito. Aquí vemos a... ¿Y estos quiénes son? Hemos visto antes a algunos de los jugadores, ¿sí? Y ahora vamos a ver a otro grupo, ahí leyendo el pueblo Garrido, con Moga y con Teixeira. Y aquí me encontré que iban también para hacer un viaje, una excursión organizada por Viajes Trujillo, eran unos 40, y me encontré a este grupo de amigos, casi todos jubilados ya, que iban a dar una vuelta por Europa. Así que una excursión que ha organizado Viajes Trujillo. O sea, Algeciras no, a Europa, todo Europa. Eso es, van por Europa, Francia, Holanda, van a varios sitios y van cerca de un mes. Y aquí van bastante contentos. Aquí van contentos, ¿no? Ahí pasando el paso cebra del puerto de Algeciras. Y en el puerto de Algeciras, y antes de montarnos en el autobús, pues hice la foto de Rejuntado con el equipo. Y ahí vemos al equipo, que iban todos con muchas ganas. Todas y aquí en el autobús. El autobús parecía el autobús de España. Eso iba a decirte, por esos colores rojos y amarillos. Y después mucha, mucha calidad. Un autobús muy bueno. Y también contaré una anécdota que me pasó. Ahí vemos también a Luis Zambrano, ahí haciendo señal de saludo. Ahí Teixeira. Al fondo vemos a los dos presidentes, a José Antonio y a Pepe Gil. Aquí, despertando ya estábamos en tierras gaditanas y ya habíamos pasado, estaba yo haciendo esta foto, solté la cámara y yo estaba de espalda haciendo esta instantánea. ¿Y sabe qué me pasó? Que frenó el autobús y me pegó un zaleazo, pero tuve la suerte de no pegarme con ningún reclinatorio. Si no, hoy no estoy yo aquí haciendo el programa. Podemos hacer una edición de Rejuntados desde el hospital. Sí, desde el hospital o de Santa Catalina, porque los futbolistas me vieron y me vieron de caer, y menos mal que caí en el suelo, que no caí con la cabeza en uno de los asientos, sino a esa... no iba muy, muy fuerte, pero me dijeron que volé. Tú sí que eres un fotógrafo de riesgo. Eso, así que tengo un dolor de espalda y de hombro impresionante. Bueno, pues Nico, nada. Que te mejores. ¿Y aquí qué tenemos? Vamos a seguir ahí Juan Ramón, ahí dándole golpecito en el pecho a jugador por jugador. A mí también me dio un golpe antes de caerme, así que tú fíjate. A ver si el golpe fue lo que te tiró. El golpe y el otro. Ahí vemos ahí a Te llevaste a Juan unos cuantos entonces. Eso es. Y después ya en el estadio, el presidente de la Casa Regional de Ceuta en Sevilla. Silverio, con, ¿no? No, este hombre es Juan Carlos Jiménez. Estoy yo confundido. Silverio es el de Cádiz, con su esposa y con su niño y con el padre de Jaime, el capitán del Ceuta. Ahí vemos a nuevos fichajes del Ceuta en el centro, el hombre este de barbita con los presidentes. A la izquierda el padre de Juan Ramón, que se parece mucho, un poco más mayor, con más edad, y con sí, bigote, sí, y lo vemos ahí. El 11 que saltó al terreno del Cabecense. Ahí vemos un lance de juego
de Antoñito Prieto, que fue el que metió el gol, un golazo. El Ceuta se mereció ganar, la verdad. El resultado supo a poco, pero aquí gana el que mete la pelotita. Y el bueno, Ceuta, mala suerte, pero mira, es mejor empatar fuera que perder, siempre. Aquí vemos a los padres de Luis Zambrano, que va a todos los desplazamientos, ellos viven fuera, y con Pollo, que es un DJ conocido de aquí, de nuestra ciudad, Alberto, con su hijo, y con un amigo que tampoco se pierde un partido fuera. Y esta jumilla, qué bonita está. Aquí vemos también a uno de los jugadores del Ceuta, y este es Borja Gil. Ahí vemos un lance de juego también, esperando la salida de un córner. Y esto ya cuando llegué, llegamos a las 5 y algo de la tarde. Sí, aquí ni balones ni y césped. Me asomé a la ribera, y la ribera estaba ambientada de barquito, porque estaba la mar chicha. Hoy los jugadores que han venido, los de Portugal, dicen que han llegado súper mareados esta tarde. Han llegado con una hora y pico de retraso. Y es que el que no tiene costumbre de embarcar y coge el estrecho así, pues mira, desea no haberse montado en un barco nunca. Que instantánea de la playa de la Ribera con estos barquitos. Con esa moto arriba. ¿Y ahí aquí? Vemos el chiringuito. Esta foto era ya tarde, era sobre las 8 y todavía había gente en la playa, como estamos viendo ahí. Sí, la gente muy animada, ¿eh? Estaba muy bien ambientadita. Bueno, y este uniforme ya me delata quiénes son. Eso, ¿quién son? A ver. Esto me da a mí que van a ser de la selección de algún país que yo conozco. Eso es, de España. De España. La Rosita. Si llevan, no lo llegas a decir, no lo adivino. Ahí llevan la estrella en el pecho de campeones del mundo, que es la selección española. Pero ellos son la sub-19. Ahí vemos a estos niños jovencitos. Que jugarán mañana aquí en Ceuta. Mañana lo veremos en Alfonso Murube a partir de las 7 de la tarde. Los que no lo sepan, pues ya lo saben. Aquí mañana se enfrentan a Portugal. Aquí un arrejuntado que los puse ahí en la estación marítima. Arrejuntando a la selección. A la selección. Y aquí vemos a Antonio saludando a uno de los jefes de prensa que traen, porque traen un equipo impresionante, todo muy bien organizado. Hombre, en la selección, qué menos, ¿no? Eso es. Aquí vemos al entrenador, que también fue jugador del Bilbao y del Sevilla. Y ahora vamos a ver llegando al Parador La Muralla. Esto se llama un seguimiento a la selección. Aquí lo vemos con el sobrino de Paquirri, con Pablito, que también se ha querido hacer una foto con uno de los jugadores. Y ahora vamos a pasar a otra instantánea que vamos a ir viendo, que es llegando es ya al entrando, hotel, ¿no? Ya están entrando con sus maletitas y llegando al hotel. Y aquí, esta tarde, el entrenamiento que ha sido a las 6 de la tarde. El entrenamiento de España. Y ahí vemos, pues, ahí entrenando a tope. Ahí el entrenador de portero y el entrenador de la selección sub-19. Y aquí, fíjate, si vienen bien organizados, este hombre que vemos ahí, a Javier, con el escudo también de España, es el miembro de seguridad de la Federación Española de Fútbol, el que viene para organizar todo lo que son el graderío y todo. Y ahí estaba hablando con dos miembros de la empresa de seguridad de Prosegur, y ahí el hombre pues estaba dejando matizado todo para que todo esté en condiciones. Vamos, que lo tienen todo controlado, cada aspecto del partido lo han previsto todo de antemano. Ahí hasta el que manda para pegar carteles, ahí está todo súper organizado. Oye, y súper bien. El cartel medio centímetro más arriba. Eso es. Y aquí vemos el equipo, una vez que habían terminado todos de entrenar, pues ahí lo vemos con el cuerpo técnico y vemos a todos los jugadores que se han hecho esta foto de recuerdo. Bueno, pues con esta foto de España y les dejamos, y esperemos que mañana nuestra selección gane contra Portugal. Con esta foto histórica, en este partido histórico, uno de los pocos que, bueno, esperemos que sea cada vez más partidos de la selección, pues como dice Nico, le decimos adiós. Pues mañana nada. Más y mejor. Y mejor. Y mejor. Pues nada, Nico, muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Academia de Inglés Teacher Carmen. Además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten inglés.
Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. ¡Bye!